Hola, ¿ya me ven? Yo soy nueva en esto, entonces todavía no sé si funciona, si no funciona, nada. Entonces díganme si me están viendo o no, por favor. ¿Y si me escuchan? Me encanta que veo las que no se pudieron conectar la vez pasada. Hoy sí están aquí, muy bien. Vean, yo estoy aquí recién bañada. Y dije, ¿será que me arreglo la capula un poquito antes de ir? Y dije, no, así como es en la vida real, les voy a mostrar cómo lo hago. Aunque les va a tocar bajarle un poquito el volumen porque ahorita prendo el secador y se van a quedar sordas. ¡Yay! Bueno, le damos un segundito a ver si llega alguien más o quieren que empiece así ya de una vez. No sé por qué no me sale. Me ven aquí mirando abajo, es porque estoy intentando. Es que algo no me está saliendo. ¿Qué debería? Gracias. Bueno, voy a empezar a tomarme mi café. Bueno, echemos pues un poquito de chisme mientras tanto. A ver si llegan más y se conectan más. En Australia son las 8:05 de la mañana. Muy temprano y no se imaginan el frío que está haciendo hoy. O sea, el aguacero que está cayendo y el frío que está haciendo no es normal. Las galletas son muy interesantes. Están ricas, o sea, se los juro que sí están ricas, pero es como ese dulce que no es, que es como dulce de mentiras, entonces como que empalaga súper rápido, entonces por eso les estaba diciendo que uno se come una y ya no quiere más porque ya queda como hastiado de ese dulce. Pero sí son ricas, o sea, casi que nos comimos todas las que preparamos. Que la idea era como tenerlas ahí como el antojo y comernos una. Y no, no, que nos comemos la mitad de la caja. Estoy en el futuro, literalmente. A ver, espérense, voy a publicar ahí que ya estamos. Por si alguien se quiere conectar. Y cuéntenme, escríbanme ustedes en dónde están, qué hora es. ¿Qué hora es en dónde ustedes están? En Bogotá está haciendo sol raro. ¿Se consiguen galerías colombianas? Sí. No todas. Y a veces las que uno consigue están un poquito viejitas. Pero sí, sí se consigue. Se consigue, bueno, no sé, ahorita en coronavirus, sí, yo creo que sí, igual. Se consiguen trozos y pollos, se consiguen frunas, bombones, achiras, bocadillo, cocosete, pero esa es venezolana, ¿no? Ay, yo amo que me estén viendo como de diferentes partes, literal, en el mundo entero. Me parece tan. El público este ya puede cerrar este celular. Ah, bueno, son más o menos parecidas en Colombia, República Dominicana, Chile. O sea, 5, 6, 6,
En México creo que también es la misma obra. Perfecto. Bueno, cuéntame qué opinan del pelo. Yo sé que ya hemos hablado, pero ¿qué opinan de mi pelo? Yo todavía me estoy acostumbrando. Todavía me parece muy raro y salgo volando un pelo. Está lloviendo mucho también. Uy, no. Aquí, o sea, no tienen ni idea el frío que está haciendo. Según esto, o sea, tengan en cuenta que acá no cae nieve ni nada por el estilo, ¿no? Dice que se siente como 2 grados y literalmente yo me siento como a menos 7. Miren, este es el cepillo. Está lleno de pelo. Ese es el cepillo que más me gusta y mi esposo también me lo roba todo el tiempo y es el que más le gusta a él también. Pues desenreda, o sea, se los juro que no jala un solo pelo. Sí, eso pensé, por eso dije como que esta era una buena hora, porque dije las que les queda de pronto muy tarde entre semana, de pronto los sábados pueden trasnochar un poquito el sábado y verlo hasta ahora. Me veo mucho más chiquita, me siento como si tuviera 3 años. Ay, se los va a cortar a tu mamá. Sí, no, si otra persona se lo corta a uno es mucho más fácil. Igual, a mí cuando yo me lo corté, me tuvo que ayudar mi esposo. Les comparto ese chisme. Sí, a veces me extraño el pelo largo, pero digo, con el pelo cortico como que uno se puede conseguir unas extensiones y tener pelo largo y cortico. En cambio, cuando ya lo tienes largo, pues no puedes hacer nada más. Ay, yo sé qué rabia, ya se los tenía editado y todo. Ah, bueno, pero ya me llegó la notificación. Parece que el computador va a estar acá si no se atrasa, porque todos los pedidos de todos están atrasados. Dice que el 31 de agosto llega. Pero hay que creerles, pues, un poquito. Bueno, vamos a empezar primero. Voy a empezar por. No, no voy a empezar por el flequillo. El flequillo se los muestro ahorita. Vamos a empezar por las ondas. Pero entonces les voy a mostrar. Estas ondas que estoy haciendo, obviamente, pues son mucho más fáciles de hacer cuando uno se las hace a otra persona, pero son una mezcla de diferentes tipos de ondas y todas las hago con plancha. He estado probando con diferentes planchas. Hoy, o sea, la pueden hacer con la plancha que ustedes tengan, para que no se como que confundan o no se angustien de nada. La pueden hacer con la que tengan. Cambio radical, literal. ¿Cuánto llevaba con el pelo largo? Nada, llevaba un año, porque hace un año me lo corté, pero toda la vida ha sido de pelo súper largo. Tú no estuviste en el live pasado, les mostré una foto de cómo tenía el pelo antes de cortármelo. Pues casi hasta la cintura, toda la vida. Siempre me ha encantado el pelo largo, entonces como que esto para mí de verdad es como el cambio más radical de la vida. Oigan, ya está sintiendo frío que se me están saliendo los mocos. Yo también me corto el pelo sola desde que, bueno, yo me cortaba el pelo sola mucho tiempo, pues nada del otro mundo, ¿no? Como despuntada, hasta que encontré mi peluquero en Bogotá, que lo amé, y él es el que hizo que el pelo me creciera largo y súper bonito, y de ahí en adelante nunca como que lo cambié por nadie, no me dejaba tocar el pelo de nadie, o sea, él me lo cortaba y tenía otra persona que era el que me lo pintaba. Pero desde que llegué a Australia, o sea, no hay poder humano. Me lo corté una vez. Fui a buscar una peluquería aquí en Australia y pagué un montón de plata y me fue tan mal que yo tuve que llegar a la casa a cuadrarme el corte porque fue como si me hubieran trasquilado. Entonces desde ahí dije, nada, me lo corto yo, tampoco es como que con el pelo tan largo, tampoco es como que me fuera a hacer algo increíble o algo pues como exagerado.
Entonces me lo empecé a cortar yo sola hasta que fui a Colombia hace un año, creo que fue el año pasado. Y dije, ya, o sea, estaba desesperada, tenía el pelo súper largo, entonces en mi casa, mejor dicho, estaba tapizada de pelo mío por todas partes. Una locura. Y fui a Colombia y le dije al peluquero, como, necesito que me tuce. O sea, yo quería esto hace un año. Y él fue como, no, no fue capaz. Me lo cortó como hasta aquí. Que igual fue un cambio súper largo porque pues lo tenía súper larguísimo. Pero me lo cortó hasta acá, que igual fue, creo que fue una buena idea porque no sé si en ese momento estaba preparada para tener el pelo tan cortico porque nunca lo había tenido tan cortico. Pero pues a mí me crece el pelo muy rápido, entonces como que esa no es, o sea, mi preocupación no es que no me vaya a crecer. Y me encantó. O sea, nunca había tenido el pelo corto y fue como, me siento la persona más cool del planeta, o sea, puedo conquistar el mundo y desde ahí quedé como con la espinita que quería cortármelo más cortico, como lo que quería desde el principio. Y pues, por eso llegamos a esto. La cosa con el pelo cortico es esa, como que es muy fácil de peinar, pero siento yo que hay que peinárselo para que se vea lindo. O sea, yo tengo en este momento, este es el pelo como después de secármelo, porque como está haciendo tanto frío no me lo puedo dejar secar solo porque me congelo. Entonces pues está liso, pero porque me lo sequé. O sea, tiene como una ondita ahí porque me bañé y me lo cogí en un bollito atrás, pues lo que se logra hacer. Y entonces quedó así. Pero está liso, pero mi pelo es, tiene una onda y me lo puedo dejar solo como con mi propia onda y queda bien, pero todavía no me acostumbro. Entonces me cuesta no sentirme mamada y siento que como que si uno no lo tiene peinado puede verse un poquito como rarito. Entonces sí es más rápido peinar, pero siento que hay que peinarlo. En cambio el pelo largo no siempre hay que peinarlo. A veces uno se hace una cola de caballo y ya está y salió. Sí, lo tenía larguísimo. Les voy a mostrar otra vez. Es que me la encontré de casualidad, entonces no la supero. Ay, saludos a Michelle y a Jackie hasta México. ¿Qué es lo peor que le he hecho? Le he hecho muchas cosas horribles. Pero no, no horribles. Lo que pasa es que horribles como que las veo en este momento y digo, ¿qué estaba pensando? Esperen, yo sé que activé el coso del foco, pero es para poderles mostrar. Como que en este momento las veo y digo, qué horripilante. Pero en ese momento, pues me parecía el hit de la vida. Es de que la tengo aquí. Vean cómo lo tengo. El reguero. Esto ya lo desactivé otra vez. Ay, qué rico que se ve, que me vean cuando te arreglas. Eso es lo que yo pienso, como que se van a arreglar mientras que yo lo hago. Entonces por eso soy como súper, necesito cada detalle, esté súper explicado. Lo de horrible al pelo, nada, me lo he pintado de rosado, de negro, blanco, así que yo digo como, uy, hoy lo veo y digo, definitivamente no me luce ese, el pelo como tan blanco y tan nada que ver. No, no me echo de todo, la capul mal cortada, la capul para las que no saben es flequillo, me la he cortado mal mil veces, pero pues es pelo, como que yo siento que si no lo hago ya, entonces ¿cuándo? Como que yo soy de las que digo, y pues qué rico raparse un día, creo que ya no lo haría, pero siempre dije,
O sea, si no es ya, ¿cuándo? Ya cuando uno está en otro momento, pues ya no, pero sí, como que ese fue mi intención ahorita de cortarme el pelo. Dije, si no me lo corto ya, quién sabe cuándo me lo voy a cortar, porque siempre va a haber algo. Dije, cuarentena es perfecto. Si me queda mal, pues me crece. Dora la Exploradora, así me sentía apenas me lo corté, se los voy a admitir. Como no lo tenía, o sea, yo me lo volví a pintar, ¿verdad? Pero cuando me lo corté, pues me quité la mayoría del mono que tenía y quedé peli oscura y sin capas porque me lo corté en diferentes días. Y se los juro que parecía Dora. O sea, era así, tenía como una cantidad de volumen. Uno siempre quiere volumen, ¿verdad? Pues yo me he dado cuenta que con el pelo así de corto, no, no es una buena idea tener como el volumen acá porque parecía como una bombita así. Y después se me hacen como queda justo a los hombros, pues empiezan a doblar las puntas hacia afuera. No, terrible. ¿Te vas a dejar el flequillo con el nuevo corte? Por supuestísimo. Ahorita les voy a enseñar cómo peinarlo, pero véalo, aquí está. También me lo retoqué cuando me corté el pelo. Mi novio, mi esposo, les encantó. Pensé que me iban a decir como, ¿qué hiciste? Pero no. Todo el mundo le pareció chévere. ¿Cómo eliminar el efecto frizz? Bueno, hay muchas cosas. El frizz puede ser como normal, como que es tuyo y lo vas a tener siempre, pero sí hay formas como de aplacarlo un poquito. Primero, las mascarillas, hidratar el pelo, mantenerlo bien hidratado. Esa es una muy buena opción. Pero producto. Siempre el producto va a ser como la solución a todos sus problemas. Les voy a mostrar acá dos. Estos son los que yo utilizo cuando, este lo utilizo siempre, así me lo vaya a peinar. Y es el BB Cream for Hair de Pantene. ¿Cierto? Y este lo utilizo cuando no me voy a peinar, cuando me lo voy a dejar secar al aire normal. Y es el Air Dry Cream de Christine S. Este ayuda bastante a que se baje el frizz. Los aceiticos que yo les he mostrado, no sé si tengo acá ahorita, se los muestro, acuérdense. Los aceiticos para el pelo, esos ayudan un montón con el frizz también, pero no, o sea, que no esté en el momento, pero no es como que se los vaya a quitar del todo. Yo personalmente soy amiga del frizz, como que a mí el pelo así cuando está lambido perfecto no me gusta. En mí, pues, en otra persona sí. Yo necesito un poquito de ese frizz para sentirme como cool. Pues yo tengo cara redonda, mucho pelo y volumen. Entonces, ahí, pues a mí me gusta. Si está peinado me gusta. Sí, porque cuando el pelo tiene frizz generalmente es como deshidratación o que se está quebrando porque debe estar maltratado. Entonces, pues como que los pelitos se van así o cuando hay mucha humedad y cosas así. Bueno, les voy a mostrar entonces las ondas primero. Las ondas, les voy a contar todo lo que he aprendido. Yo voy a utilizar esta porque la idea es que sea un poquito más rápido, pero también la pueden hacer con una plancha así. Más delgadita, no hay ningún problema. De hecho, cuando empecé, la empecé a hacer con esta. Pero ahorita estoy como, esta es como mi favorita hasta el momento. Tips. Según yo, ¿no? Que es lo más lindo. Las puntas no pueden ir hacia afuera. No así, pues. Cuando vamos a hacer las ondas, obviamente depende de cada look que estemos haciendo, pero así con ondas no se ve bonito. Entonces lo primero que voy a hacer es dividir el pelo como en tres para poder coger bien las secciones. Y todo esto es muy fácil, o sea, se lo juro que cuando yo lo estoy haciendo sola sin explicarlo, va a ser muy rápido. Es más fácil dividirlo en tres porque como cada abajo son más corticos, entonces es más difícil. Entonces si lo divido en tres, puedo coger más fácil el pelo completo y no que se me estén cayendo por debajo.
Solo te queda el rizo en las puntas, de pronto no estás volteando bien la plancha desde el comienzo, o de pronto tienes el pelo demasiado pesado y no sé, si de pronto no lo tienes pintado y está demasiado sano, eso también puede pasar, que se te cae la onda muy fácil, para eso necesitas producto, para darle textura. Entonces, esta primera capa lo que voy a hacer primero que todo es plancharla, las puntas, para que me queden no hacia adentro, sino lisas todas. Por ejemplo, cuando yo no me lavo el pelo, que tengo la onda natural, cuando sí me lavo el pelo, pero no me lo peino, que tengo mi onda natural, lo que hago es que ignoro la parte de abajo, o sea, cojo esta capa de abajo y simplemente peino las puntas para que queden lisas o que pues cualquiera que esté así como esta parada quede hacia abajo. Pero ignoro esa parte, entonces no me peino esto porque ya tiene la onda ahí y esto casi que no se ve, entonces no me pongo a peinar eso. Pero ahorita, como me la despeiné y solamente estoy haciendo las puntas, miren que no me estoy poniendo a hacer nada raro. Listo. Entonces les voy a mostrar aquí una parte. Vamos a hacer una combinación de tres ondas diferentes. Y eso es lo que va a hacer que la onda se vea más natural. ¿Listo? Estas ondas, lo que me parece a mí es que este peinado se ve más lindo con una onda que es como casi lisa, casi no es onda, que le da textura al pelo, pero no es un crespo, pues. ¿Cómo mantengo los reflejos claros? Utilizo un shampoo morado, el de Christiness es el que yo utilizo. Un shampoo morado cada 2 semanas, cada vez que me acuerdo, cada vez que están demasiado amarillos, pero a mí me gusta el pelo amarillo, o sea, a mí me gusta, siento que me queda mejor a mí el rubio como amarillo que platinado. Entonces lo utilizo cada 2 semanas o algo así. Y no hago nada más. Entonces, ahí. ¿Recomiendas entrar a sacar el pelo cuando se tiene mucho? Yo siempre, pues yo tengo mucho pelo y siempre me gusta entrar a sacar el pelo porque no me gusta cuando el pelo se ve todo recto, no sé, me gusta como cuando el pelo ya empieza a crecer y no se ve perfecto, eso me gusta más. Entonces siempre entre saco, igual que el entre saco, ¿eso es una palabra? Igual que el flequillo, como que me gusta ese, como ese aspectico más wispy. Hello, hasta Costa Rica. Bueno, vengan pues lo nuestro. La primera onda que vamos a hacer va a ser la primera que vamos a aprender. Ya después lo que vamos a hacer es variar. En un mechón hacemos un tipo de onda, en otro mechón hacemos otro tipo de onda, en otro y así. Entonces, la primera que les voy a mostrar acá es pues este live es para ti, para que aprendas. Lo primero que vamos a hacer es coger con la plancha, ¿cierto? Y vamos a darle la vuelta a la plancha, pero no vamos a dar una vuelta completa. Solo como hasta la mitad, hacia afuera. Y jalamos hacia abajo. ¿Cierto? Despacio, pero no va a llegar hasta la punta. Entonces, si ven que eso le da, es cuando están solas, se ven rarísimas. Entonces, lo que va a hacer el look es cuando estén todas ya completas. Entonces, igual creo que esta quedó un poquito como rara. Entonces, lo voy a volver a hacer y la voy a doblar un poquito más. Pero no le doy la vuelta completa. Y lo bajo y lo bajo. Y ahí ya está bien. Porque lo que les estaba diciendo es casi liso y es simplemente como doblar un poquito el pelo, pero no es una onda completa. Cuando tengan mucho afán, pueden hacer este tipo de onda como en diferentes mechones y ya. Y salen y parece que se hubieran peinado, se los juro. Entonces, esa va a ser la primera. La segunda, lo voy a hacer acá para que puedan verla mejor. Igual ahorita la repetimos en otros mechones. La segunda, lo que van a hacer es que cogen el mechón y yo les aconsejo que cojan mechones
que sean fáciles de manipular, o sea, que no tengan pelito por aquí abajo. Es importante pues que el mechón esté desenredado, que no vaya a tener ningún nudo. Y van a hacer una X, sea, no un más, sino una X, ¿cierto? Y van a mandarlo hacia atrás, lo bajan y luego hacia adelante. Y luego otra vez hacia atrás. Y ya cuando lleguen a la punta, lo bajan para que las puntas no les queden así como esta, como hacia el lado, sino que las puntas siempre queremos que queden hacia abajo. Entonces ahí les queda otra onda. Yo sé que se ven raras cuando están como solo una, pero así les queda la otra onda. Y eso es lo que vamos a hacer en todo el pelo. No tienen que hacer todo el pelo. Solamente si lo hacen. Entonces, en esta hicimos esa. Entonces, en el siguiente mechón voy a hacer la otra, ¿cierto? Que es la de la X. Hacia atrás. Hacia adelante. Y luego hacia abajo. Y así vamos a combinar todas las ondas hasta que lleguemos, pues hasta que terminemos. Y esta, por ejemplo, también la pueden hacer hacia el otro lado. Entonces, combinar esta misma, pero en vez de empezar hacia atrás, empiezan hacia adelante. Y ahora les voy a enseñar la tercera onda, que me parece la más importante de todas. Porque, aunque no lo hago, miren, Catalina es mi nutricionista. Entonces, si necesitan algo de nutrición, vayan a donde ella, que hace unas cosas increíbles. Entonces, les voy a enseñar la otra onda, que es la más importante de todas. Pero aunque esa no es la que hago en todo el pelo, o sea, estas dos son las que hago como en el resto del pelo, pero las que se van a ver, las hago de la siguiente manera. Entonces aquí ya suelto la segunda capa. Si tienen preguntas, díganme porque según yo estoy siendo clara, pero no sé si las estoy confundiendo. Primero vamos a hacer las puntas, ¿se acuerdan? Para que queden bien lisas, hacia abajo, que no queden hacia adentro, pero que tampoco queden así hacia afuera. Entonces, esta segunda capa ya es un poquito más fácil porque es más larga completa que esos pelitos de atrás. Entonces, no me voy a gastar demasiado tiempo en esos pelitos de abajo porque no, ni se van a ver. Entonces, todas las puntas. Y aquí viene entonces esta tercera onda. Esta es la onda que yo hago. Espérense un segundo, me pongo esto para que puedan ver bien. Esta es la onda que hago aquí, como en la patilla, que es la que se ve, porque entonces yo me pongo el pelo atrás de la oreja y esta es la que se ve y esta me parece súper importante. Entonces, cojo el mechón, ¿cierto? Sin calor y ahora con el cabello corto, entonces sí, lo que les estaba diciendo, cuando no me aplico calor y no me voy a peinar, cuando el pelo está como 50% húmedo, que ya se ve la onda, aplico este producto que es del de Christine S. Yo igual ahorita les dejo en los comentarios, les dejo en el primer comentario todos los productos que les muestre aquí con un link, pero este es el que me pongo. Entonces, aquí, ¿se acuerdan que en esta de acá les mostré que era como haciendo una X con el pelo, ¿cierto? Aquí vamos a hacer un más. La vamos a poner justo así horizontal. Y vamos a hacer básicamente lo mismo. Primero hacia afuera, después hacia adentro, vuelvo a hacerlo hacia afuera y la punta la hago hacia abajo. Entonces yo sé que se ve muy raro, por ejemplo, ahí se ve rarísimo porque no hice la última hacia afuera. Entonces vuelvo y la pongo y hago la última hacia adentro. Si ven, entonces queda como esta onda así. Lo voy a volver a hacer para que cuadre.
Primero hacia afuera, después hacia adentro, después otra vez hacia afuera y la punta hacia abajo. Entonces, como les digo, cuando están solas se ven muy raras, pero cuando ya las haces todo el pelo completo es cuando funciona. Si sienten que esta, por ejemplo, cuando lo hago con esta plancha que es más delgadita, a veces queda demasiado marcado esto. Entonces tampoco queremos que quede demasiado marcado. Le pueden pasar la plancha por encima una vez y entonces le queda la onda como una onda literal. Y eso es lo que quiero que se vea como en la patilla. Entonces cuando paso el pelo hacia atrás, se ve como una ondita, pero no se ve como un crespo. Y eso es lo que me gusta. Sí, exactamente, eso es lo que pienso. Como que el pelo largo, a veces uno puede simplemente cogerse una cola de caballo y ya está. El pelo corto depende de tu pelo, pues porque si tienes el pelo liso perfecto no tienes que hacerte nada, o si tienes una onda o un crespo divino, pues no tienes que hacerte nada. Pero a la hora de peinarse, como que es más rápido de peinar que cuando te vas a peinar el pelo largo, pero hay que peinarse. Igual es práctica. O sea, esto que yo les estoy mostrando se ve complicado porque se los estoy explicando, pero cuando ya aprenden a hacérselo, se los juro que es 20 minutos y ya no se demoran más, porque no tienen que hacérselo en todos los mechones. Entonces, hago este así, después cojo uno por aquí y hago el otro que era hacia atrás, luego hacia adelante. Luego hacia atrás y luego abajo. Y si ven ahí, por ejemplo, quedó muy marcada. Simplemente le paso la plancha por encima una vez y ahí me lo bajo. Y entonces eso es lo que van a estar haciendo en todo el pelo. Y van combinando esas tres, ¿son tres? Bueno, todas esas que les acabo de decir, las van combinando y es muy fácil porque la idea es que no quede perfecto. Y eso es lo que va a hacer que se vea más natural. Entonces, estas de aquí adelante siempre las hago así como la onda horizontal. Y a veces me quedan bien, a veces no me quedan perfectas. Miren, ahí está más clara como la onda, que es lo que están haciendo. Entonces, si les queda demasiado marcada, pues pasan una vez la plancha rapidito, hasta que les quede más o menos, pero igual acuérdense que esto se lo van a pasar detrás de la oreja, piensen en cómo se van a peinar. Y es realmente muy fácil. Entonces, esta voy a hacerla ahora hacia adelante, de esa que era solamente doblarla un poquito y bajarla hasta abajo. Si ven, esto por ejemplo no lo quieren, porque esto ya es un crespo crespo. Entonces le paso la plancha y esto es lo que quiero, como esa onda, como que se doble el pelo, pero no como que me hice un crespo. Y hago eso en toda la cabeza. Entonces voy a seguir haciendo eso para que ustedes vean cómo se ve el resultado final. Y les muestro cómo hago lo del flequillo, porque tengo un problema con el flequillo en este momento y ya se los voy a explicar. El pelo corto es tendencia así, siento que todo el mundo se está cortando el pelo porque cuando uno se corta el pelo se da cuenta que es increíble. Pero yo no creo que haya que levantarse más temprano, porque lo que les digo, o sea, ya cuando tengan como que ya saben qué es lo que están haciendo, es muy fácil. Y no necesariamente hay que hacerse todo el pelo. Por ejemplo, yo si me peiné, me lo sequé, ¿cierto? Que queda como medio liso. Simplemente me hago este tipo de onda en ciertos mechones, entonces no queda liso, liso, sino que queda ahí como con texturita y ya no tengo que hacer nada más. Es más como cuando quiero hacerme las ondas. Con un mechón hacia adelante y uno hacia atrás. Exacto. Entonces, es ese mismo tipo de ondas, pero entonces le cambian la dirección para que no se vayan a enrollar,
sino que queden así como textura. Y es muy rápido, se los prometo. Súper crespo, eso es porque estás doblando demasiado la plancha, o sea, le estás dando la vuelta completa y no hay que darle la vuelta completa, o sea, solamente como la mitad y lo vas bajando. Que si lo tienes que volver a hacer, pues lo vuelves a hacer. ¿Sí ven? Entonces queda solamente como dobladita. Aquí vamos a hacer esta. Y hacia atrás. Y luego hacia adelante. Y luego hacia atrás. Muy marcada, pues la plancho. Pero no se preocupen porque, uy, no, eso quedó muy raro, eso quedó muy feo porque no es un crespo. La idea es que no sea ese tipo de onda. La idea es precisamente que sea una onda más natural, como algo que tendría el pelo normal. Los reflejos claros que tienes igual te dan estilo total. O sea, cuando me lo corté que quedé peli oscura, dije, ¿qué hice? Y apenas me lo pinté fue como, ah, no, así sí, así era como lo quería. Pero cambia 100% el pelo, porque además le da, cuando haces las ondas, esos reflejos hacen que se vea más la textura del pelo. Cuando tienes el pelo de un solo color, pues no se ve, no se alcanza a ver bien la textura. Miren que yo prefiero coger como pedazos más delgaditos cuando voy a hacer las de aquí, más delgaditos para que puedan ser horizontales que gruesos para terminar rápido. También lo que pueden hacer, que también lo he hecho, es que me peiné, ¿cierto? Me lavé el pelo, me peiné, no me peiné, me sequé el pelo, entonces quedó liso. Simplemente hago la parte de adelante, como las ondas de la parte de adelante. Y ya, o sea, esta es de atrás, me meto el pelo atrás de las orejas y no hago nada más. Grabaste un tutorial de cómo te hiciste estos reflejos que me los hice exactamente igual que el video que les puse de cómo pintarse el pelo. Son exactamente lo mismo. Me puse el gorro y me puse. Lo que pasa es que me lo dejé un poquito más de tiempo. Entonces me puse 20 minutos las puntas y después 20 minutos más todo el pelo, o sea, hasta la raíz. ¿Qué pasa cuando hacen eso? Que entonces puede que en la raíz les quede marcado como el gorro así. Entonces, en los que me quedó así, que unos me quedaron así en la capul, cogí un color oscuro, más o menos como el color de mi pelo normal, y con una brochita delgadita le hice así como en la raíz, y me lo dejé ahí un ratico, y ya. Eso fue todo lo que hice, como para difuminar. Nada diferente, todo es exactamente lo mismo. ¿Tus reflejos son los mismos que tu video en el canal? Sí, son exactamente esos. No, no queda igual, pero queda bien. O sea, cuando el pelo no está tan largo, los crespos o las ondas tienden a hacerse un poquito más ondas porque ya no tienen el peso que los está alargando. Entonces puede que si te cortes el pelo, te quede todavía más ondulado. Sea, no es como que te vayas a volver crespo de un momento a otro, creería yo, pero sí se te van a notar más. Miren, ahí me va a quedar creo que muy hecha la onda. Ah, no, perfecto. Eso es lo que quiero. Entonces, si ¿sí ven que cuando ya están como todas juntas, empieza a tener más sentido a cuando hacen solamente una? Porque es que siento que cuando uno se lo pone el pelo hacia atrás y aquí les queda como el ringlete así,
No me parece lindo. Pues me parece mucho más lindo así. Y ahora sí me hago. A mí me queda acá, ¿no? Pero miren que ya voy a ir a la última capa y cuánto tiempo. O sea, no me he demorado nada. Y eso que les estaba explicando. Ay, ¿qué tal? No, pues claro que no, a todas les queda bien. Obviamente hay gente que le va a quedar mejor que otra el pelo corto o el pelo largo. Hay gente que yo digo, no te cortaría el pelo nunca en la vida. Pero la cosa es que uno no sabe hasta que se lo corta. O sea, yo nunca en la vida pensé que a mí me fuera a quedar bien el pelo corto. Toda la vida lo he tenido largo, me encanta el pelo largo, nunca se me cruzó por la cabeza. Entonces como que no pensé, pero ahora que lo tuve corto, entonces ya dije, ah, no, sí, sí me gusta. Es como que no es un tatuaje, ¿sí me entienden? Se lo vuelve, crece y entonces ya saben que eso no les gusta, es como con el flequillo, que da mucho miedo cortárselo, total, pero si a uno no le gusta, se lo deja crecer y ya no se lo vuelve a hacer. Pero toda la vida uno pensando, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Hola, Argentina. Y ya que voy a terminar, les voy a mostrar lo del flequillo. ¿Qué me pasa con el flequillo? Que como me hice capas también, las capas más corticas, ahora que tengo el pelo más cortico, se juntaron con la parte larga del flequillo. Entonces parece que en vez de capa a veces fuera medio como si me hubiera cortado un honguito y obviamente eso no es lo que quiero. Entonces me ha funcionado peinarme diferente el flequillo de lo que hacía antes. O sea, no es muy diferente, pero sí un poquito diferente. Ya les voy a mostrar. Sí, igual que con el flequillo, que hay veces personas se lo cortan y dicen, no, me quedó horrible, tenaz. Y el único problema es que no se lo están peinando bien. Hay que dejar de tenerle miedo al pelo como a la hora de peinarlo, porque es pelo y lo manejamos nosotras. O sea, a veces, si ustedes ven cómo se hacen, por ejemplo, cuando uno hace unas ondas de agua, o sea, lo que queda al principio, nada que ver con lo que queda al final, pero para poder llegar a ese final hay que pasar por el principio. Después uno peina, peina y peina hasta que queda exactamente como uno quiere. Y eso es lo que hay que hacer en general con el pelo, como lo manejamos nosotras. Y si no nos gusta, pues hacemos algo distinto hasta que encontramos lo que sí nos gusta. Y lo que nos funciona, porque no a todo el mundo les va a funcionar exactamente lo mismo. Exacto. En cuarentena, si queda mal, pues no pasa nada porque nadie lo vea, ¿no? Entonces, no hay un orden de hacer estas ondas como la que les vaya fluyendo. La van haciendo. Y eso sí, la que se vayan a hacer adelante. O sea, yo siempre en esta parte de abajo, como les dije, hago la horizontal, pero lo que sea adelante siempre tiene que ir hacia atrás.
Y ahora sí, mira, ya terminé. Ahora sí me voy a ir a hacer el flequillo. Exacto, ya cuando uno cortó el primer pedazo, ya no pasa nada. Bueno, vamos ahora al flequillo. Miren que ya terminé las ondas, pero van a ver que cambia muchísimo cuando uno tiene ya el flequillo. Obviamente, si tú no tienes flequillo, también te puedes hacer estas ondas. Simplemente, pues, espérense, antes de que haga un reguero. Simplemente, se me olvidó lo que estaba diciendo. Ah, se hacen también la onda, el mechón de al frente. Se lo hacen tal vez no con esa onda así, sino como con la que es la mitad y bajan para que tenga un poquito de onda, pero que no sea como muy fuerte al lado de la cara. Para el flequillo entonces voy a ponerme esto atrás y me separo. Y esto es lo que hago antes de cortarme el pelo y ahorita con el pelo corto, esta parte sí es igual. Siempre que se vayan a peinar todos los días el flequillo. Miren, si ven, entonces esta capa cortica se junta con la del flequillo, pero esto ya no es flequillo, entonces esto lo separo. Me divido el flequillo. ¿Todas tienen flequillo? O solo algunas. Vean, siempre que se vayan a peinar el flequillo, bájenle un poquito a su computador porque voy a prender el secador y las voy a dejar sordas. Siempre que hago, tienen que mojárselo. No tiene que quedar emparamado, pero sí tiene que estar mojado para que lo puedan peinar. O sea, todos los días yo me peino el flequillo, me voy a dormir por la noche y cuando me despierto me toca volver a mojar o durante el día, si se lo quieren retocar, tienen que mojarlo. Yo sé, ya casi el 31 dice que llega el computador y ya se los puedo hacer. Entonces, tengo una coquita aquí con agua, entonces los estoy mojando, pero pues lo que haría normalmente realmente es irme al lavamanos y mojarme el mechón. Lo voy a dividir como por la mitad. Para poder mojarlo bien. Sobre todo la raíz o si tienen algún, ¿cómo se dice? Como un remolino. Eso tiene que estar mojado para que le puedan dar forma. Si ya está seco, no les va a quedar fácil de peinar. Entonces tiene que estar mojado. Esto que estoy haciendo está demasiado técnico ahí. O sea, lo que les digo, generalmente me meto al lavamanos y me echo agua y ya. Sino que no quiero mojarme más. No quiero mojarme más, pero la verdad acaba de llenar la silla de agua. Entonces, lo que hacía antes era simplemente coger un cepillo, ¿cierto? Y empezar a secarlo así y así, ¿cierto? Que es lo que ya les había mostrado. Coger el secador y empezar a peinarlo de un lado y el otro lado y así hasta que quedara. Pues ya todo seco. Eso sigue siendo verdad, pero ¿qué opino de los alisados con queratina? Me lo hice una vez, me pareció muy cool porque no tenía que hacerme nada, pero no sé si me lo volvería a hacer. Siento que eso finalmente tiene que terminar haciéndole algo al pelo y ni siquiera al pelo porque el pelo al final uno se lo va creciendo y se va cambiando, pero como que al cuero cabelludo y como que uno estar expuesto a eso tan seguido no me parece tan cool. Bueno, pero entonces venga, les muestro lo que hice, porque se me olvida en qué voy. Lo que estoy haciendo ahora es dividir por la mitad, que si alguna de la técnica que le dije antes no funciona, esta de pronto sí le funciona. Lo divido por la mitad, no tiene que ser perfecto. Y voy a peinar primero esta capa de abajo.
Lo voy a hacer con un cepillo más delgadito o con un cepillo más grueso, depende del pelo de cada una. A mí últimamente me está gustando más con este. Perdón, que están llenos de pelo. Me está gustando más con este. Antes me gustaba más con este. Entonces, pues vayan variando. Y este, lo que voy a hacer es empezar a peinarlo así. ¿Sí ven? Como que la mitad así y la otra mitad así. Para que quede liso, pero que me quede como así. Eso es lo que voy a hacer con este. Bájenle pues en este momento el volumen al computador porque voy a prender esto. Listo, ahí que me quedó bien raro, cojo el secador desde arriba y lo aplano. ¿Sí ven? Eso es lo que hago en este. Y luego cojo aquí la mitad y sí le paso el cepillo, que esto antes no lo recomendaba, sí le paso, pero un poquitico solamente. ¿Ya? Porque si no, si ven que hace una bombita ahí, no quiero que sea demasiado. Pero solamente lo hago en esta capa de abajo. En esta de arriba, ya no hago eso. Solamente lo divido por la mitad. Lo divido por la mitad y hago el de los lados solamente. Y ya está. Ahora sí me puedo soltar este resto del pelo. Y el resto es peinar con las manos. Ahora, pueden dejarlo así si les gusta y quieren, pero yo les recomiendo siempre utilizar producto en el pelo. Hace toda la diferencia. Digamos que ahorita que he estado en cuarentena casi no he estado utilizando producto porque siento que se me está engrasando el pelo mucho más rápido así en cuarentena por algún motivo. Seguramente también como el corte es nuevo me estaba tocando mucho más el pelo, más de lo normal. Entonces siento que me he tenido que lavar demasiado el pelo, más de lo que estoy acostumbrada. Entonces he estado intentando como no utilizar tanto producto para no sentir más rápido que tengo que lavarme el pelo. Pero si fuera a salir, siempre utilizaría producto. Les voy a mostrar los productos que más me gustan. Champú seco, ustedes ya saben, lo he dicho un millón de veces. Espérense, las leo. Alejandra se estaba cortando el pelo y se cortó el pelo más de la cuenta y quedó con capul de esa que es hasta la mitad de la frente y le quedó tan linda y se le ve tan linda. Ay, gracias, Elizabeth. ¿Es Elizabeth o Elizabeth? No sé cómo me vas a explicar eso por escrito. ¿Te gustó cómo te quedó? Sí, el flequillo también es de práctica. Yo, que lo he cortado 10 años, a veces me lo corto y digo, uy, algo hice mal. Sí, a la primera no. Ah,
Pero si ven, o sea, si lo hacen con paciencia y ya saben qué es lo que van a hacer y por qué lo van a hacer, van a ver que es mucho más fácil. Les voy a explicar por qué lo hago y cuando saben, entienden el por qué, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Lo divido a la mitad porque quiero que esta capa de adelante que les estaba contando, la que hice arriba, que les estaba contando que se me une con la capa de arriba, quiero que me quede así y se una a la capa de atrás, para que cuando lo que me queda adelante sea solamente este flequillo y no que se vea como así. Eso no lo quiero. Quiero que esto se pueda ir hacia atrás, pero que tenga un poquito de onda, ¿cierto? Entonces, por eso ese solamente lo peino así. Y miren que cuando lo estaba peinando, lo voy a hacer aquí sin secar para poder hablarles. Yo no le estoy haciendo así al cepillo para darle una onda. Yo estoy cogiendo todo y lo bajo sin mover el cepillo. Todo recto hasta el final. ¿Listo? Y aquí, no sé qué tengo en el pelo, tengo como... Bueno, y en este de abajo quiero que los de los lados me queden así para que el pelo no me quede hacia abajo, sino que me quede con esa textura que he hecho siempre, que es como para que quede un poquito medio pardotudo, pero tampoco quiero que esta parte me quede plana, sino que tenga un poquito de volumen. Por eso es que a la mitad le hago así, súper rápido, porque tampoco quiero quedar como con capul de viejita. ¿Tiene sentido lo que acabo de decir? ¿Tiene algo de sentido? Vente para Sevilla y me cortas el pelo y me voy para Sevilla y te corto el pelo y me quedo allá viviendo. 5 horas peinándome el flequillo. De pronto es el cepillo que están utilizando. Entre más delgadito sea el cepillo, más crespo les va a quedar. O sea, entre más delgadito sea el cepillo, si yo hago esto así, pues va a dar más la vuelta, entonces les va a quedar una onda más gruesa. Entonces no les va a quedar así, sino que les va a quedar así. ¿Sí ven? Entonces esto va a hacer que quede más liso y va a quedar más ese... Uf. Quiero saber, por favor, cuando todas vayan a practicar, que me dejen en los comentarios de este live si les funcionó la peinada del flequillo o si todavía no. ¿Se me hace fácil con el cepillo de reloj en el pelo corto? No. No he intentado mucho porque intenté una vez y me pareció más fácil con el secador. La capul siempre me parece más fácil con el secador. Sí se puede hacer con el cepillo de reloj, pero me parece que tengo más control de hacer un mechón solamente con el secador que con el cepillo de reloj. Y como no quiero, o sea, no me encanta con el pelo corto el cepillo de reloj, no porque no sirva, sino porque lo que yo quiero es que las puntas me queden lisas y con el cepillo de reloj, como hay que darle vuelta, va a hacer que me queden hacia adentro y eso no quiero. Entonces, no es que quede mal, es que no es el estilo que me gusta, por eso no estoy utilizando el cepillo de reloj para esto. Podría utilizarlo como en las capas de arriba que son más largas, como para secar el pelo de pronto, pero igual después le pasaría la plancha. ¿Todas mañana con pelo corto? No, pero esa cuando saque el video de cómo cortarse el pelo. Y entonces lo que hago después, espérense, voy a traer dos productos que tengo aquí para mostrarles. Entonces, les voy a mostrar cómo es lo del producto. Les voy a mostrar cómo es lo del producto si fuera a salir. Shampoo seco, porque es lo que nos va a dar textura, ¿cierto? No necesariamente es porque tengamos el pelo sucio, sino para darle un poquito de volumen y textura. Solamente un poquito, no necesitan tampoco bañarse.
masajeo para que no me vaya a quedar ninguna parte blanca. Sí, bueno, entonces el pelo ya empieza a tener un poquito de textura y eso es lo que a mí me gusta. A mí no me gusta el pelo tan sedoso. Entonces, ese es el primer producto. Segundo producto que me encanta, este, que es el Beach Wave Spray. Esto lo que hace es que vuelve como las puntas del pelo, las deja como en pedacitos, como en tiritas. A ver, voy a intentar mostrarles en la mitad para que vean la diferencia. Este, a diferencia del shampoo seco, solamente lo utilizo en las puntas. Que eso ha sido algo muy raro de cortarse el pelo, es que ya no sé qué son las puntas, qué son los medios y qué es la raíz. Para mí todo se convirtió en un solo... Pero intento solo ponerlo en las puntas porque siento que puede engrasar un poquito la raíz. Entonces no lo pongo en la capul, no lo pongo en el flequillo, no lo pongo en la raíz. Mejor que saques pronto el video de cómo cortarnos porque así van a terminar todas aquí trasquiladas por mi demora. Miren, si ven que se ve como el pelo, miren, este por ejemplo, que es el pelo así saliendo, no nos gusta, entonces lo voy a planchar otra vez. Pero quiero que vean es la diferencia, que este lo deja como, no sé cómo se dice eso, como en tiritas, y este queda como... un espantapájaros, como, si ven, como pajita, como que todo queda en uno solo. ¿Tiene sentido? Sí. Díganme por favor si entienden lo que estoy diciendo. Tijeras de pelo para todas. Entonces, otra cosa que pueden utilizar es este. Este yo se los mostré en el video de cómo cortarse el flequillo. Y este sí me gusta ahorita que tengo el pelo corto, pero creo que lo uso o este. No sé si utilizaría los dos, les voy a mostrar. En este lado me voy a poner este. Este, lo que pasa con este es que queda más, hace más textura, pero entonces se siente más. Entonces, si a ti te molesta como sentir el producto, este tal vez no te va a encantar, pero el efecto que deja es muy lindo. Este es un es como una pasta de shampoo seco. ¿Sí se me entienden? Entonces, voy a coger un poquitico con el dedo, un poquito solamente, voy a quitar el anillo, y lo caliento como en la mano y lo paso en las puntas. Les voy a mostrar para que vean la diferencia entre los dos. No es lo mismo. Este es como más seco, más una textura más seca. Y pueden ustedes mismos como definir las tiritas. Como una textura más seca y esta es como una textura más... No es un aceite, pero es más suave. Y lo último que les voy a recomendar, estos son los aceiticos de los que les estaba hablando antes. No tiene que ser esta marca, pero a mí me encanta esta marca porque pues es muy fácil de llevar y huelen súper rico. Y no siento que, por ejemplo, ustedes saben que yo amo esta marca de Christine S. Ella tiene un aceite también. Lo compré, huele increíble, pero no me gusta cómo queda en el pelo porque queda muy pesado y queda el pelo como grasoso. En cambio con este no, como que este sí se absorbe en el pelo
y queda como el pelo suave y no pelo grasoso. No, no es cera, es una pasta de champú seco. Es medio único. Sí, es muy lindo y este también lo pueden utilizar en la raíz, de hecho. Y da textura, pero da una textura más seca. Este da una textura un poquito más suave. Entonces, lo que pueden hacer también es utilizar estos aceiticos un poquitico. Me ha costado mucho como entender que ya no necesito tanto de nada, como el champú, por ejemplo. Utilizo 20 veces la cantidad que necesito. Lo calientan en las manos y lo ponen en las puntas. Entonces, las puntas sí queremos que se vean humectadas. O sea, queremos textura y queremos volumen y queremos desorden, pero las puntas sí queremos que se vean humectadas. Entonces, solamente en las puntas y ya como que lo que quede lo pueden pasar arriba y ahí es cuando estos aceites les funcionan para bajar el frizz, pero como yo les dije, yo necesito un poquito como de desorden para sentirme bien. ¿Dónde pueden encontrar cuál? Yo les voy a dejar, como les dije, en el primer comentario se los voy a pinear una lista de todos los productos que utilizamos que les estoy mostrando y un link donde lo pueden conseguir. Obviamente es bien difícil como poner exactamente dónde en cada uno de los países porque pues como han visto están en todas partes. Entonces se los voy a poner. Los de Christine's, si están en Australia, les voy a poner dónde lo pueden conseguir en Australia y dónde lo pueden conseguir en Estados Unidos. Porque la verdad no tengo ni idea de dónde lo pueden conseguir o si lo pueden conseguir en Argentina o en España, no sé. Pero se los pongo ahí, entonces ustedes hacen clic y ya saben cuál es y pueden buscarlo en su país. Pero se los voy a poner, por ejemplo, en Amazon los pueden encontrar, mejor dicho, les voy a poner esos links de todos los productos que utilizamos acá. Bueno, esos links, para que ustedes sepan, siempre que, no siempre, pero la mayoría de links que yo les pongo son links afiliados. Eso quiere decir que a ustedes no les va a costar nada más. Todos son productos que realmente yo funciono, que yo utilizo. Ustedes saben que yo no les voy a recomendar nada que no me guste o que no me parezca. Pero a mí, si ustedes compran a través de ese link, a mí me dan una comisión muy chiquita, pero que me sirve a mí para mantener todo este canal y comprar cosas y eso. Pero a ustedes no les cobra absolutamente nada. Igual no tienen que, si no quieren, no tienen que comprar a través de ese link. Con ese link pueden saber qué producto es y comprarlo por su lado si quieren. ¿Cada cuánto me lavo el pelo? Generalmente, o sea, ya tenía el pelo acostumbrado a lavármelo el martes y el sábado solamente. Últimamente me lo estaba lavando por lo menos 3 veces, yo creo, 3 veces a la semana, pero lo bueno, eso es algo que me ha gustado mucho. Yo no me lo lavaba tan seguido porque me estresaba mucho la secada. Como tengo tanto pelo y era largo, me demoraba mucho, me empezaba a doler la cabeza si me lo dejaba secar solo. Entonces, en la secada era una tortura para mí, pero con el pelo cortico como que la secada súper rápido, incluso si me lo dejo secar solo, se seca mucho más rápido, entonces como que ya no le tengo tanto fastidio a lavarme el pelo por eso. Pero intento que sea martes y sábado. Pero pues obviamente si tengo un día que tengo el pelo asqueroso y no es sábado, pues me lo lavo. O otra cosa es que si el problema es el flequillo, me lavo solamente el flequillo y ya. Como igual me lo tengo que mojar todos los días para peinármelo, pues a veces le echo como el champucito ahí y ya. La capul te la cortaste igual que el video del flequillo, te lo cortaste de más. No, me la corté igual. De hecho, ustedes se van a reír, pero incluso yo misma a veces sigo mi propio tutorial para cortarme el flequillo, como cuando siento que me lo dejé crecer ya demasiado y digo, uy, no, ahora sí me toca retocármelo, pero de pronto me lo daño, me sigo yo a mí misma. Un día sí, un día no.
Pero nada más lindo que el pelo cogido con capul, con el flequillo, me parece que es el look más lindo. Pero miren, yo me lavaba el pelo un día sí, un día no, toda la vida. Y el año pasado, pues a principios de este año, no me acuerdo, estaba hablando con una amiga, ella me dijo que yo solamente me lavo el pelo el sábado. Y yo decía, ¿qué? ¿Cómo es posible que alguien se pueda lavar el pelo solamente una vez a la semana? Y entonces ella me dijo, no, pues si yo me lavara el pelo todos los días, mejor dicho, me toca dejar de hacer algo en la agenda porque no me alcanza el tiempo. Y yo dije, tiene toda la razón, o sea, yo me lavo el pelo y ese día no hice nada. Entonces empecé a acostumbrar el pelo, solo, no, nunca va a pasar que me lo lave solamente una vez a la semana, pero dije, dos veces a la semana. El martes como para empezar bien la semana y el sábado pues... A veces es el viernes por la noche, a veces es el viernes por la mañana, a veces es el sábado, depende de cómo esté el pelo. Pero es cuestión de acostumbrar el pelo. Si uno, o sea, al principio toma tiempo, pero el pelo se acostumbra. Y también depende de qué shampoo estén utilizando y todo eso. Peinados para el pelo corto. Todavía estoy experimentando. Me gusta mucho este tipo como de cosas, como detrás de las orejas, pinzitas, o sea, estoy que me compro todas las pinzas del universo para ponerme como accesorios. Siento que con el pelo corto divino, pero no tengo, entonces tengo que pedirlas y comprarlas. Me hice esta semana, les voy a poner una foto porque me hice dos, como los space buns, como una media cola y space buns, y me encantaron, me siento como una niña chiquita, pero me encantaron. Entonces, les voy a hacer peinado, les voy a hacer videos solo de peinados para pelo corto. Pero entre más te laves el pelo seguido, más rápido se te va a engrasar. O sea, si tú acostumbras el pelo a que lo lavas todos los días, te va a tocar lavarlo todos los días. Te toca empezar como acostumbrarlo a un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Al principio, pues ese día que no te lo laves, vas a estar desesperada, pero el pelo se va acostumbrando. Y el shampoo solamente se utiliza en la raíz. ¿Ok? El shampoo no hay que hacerlo como en las puntas y el acondicionador o el rince, como le digan, solamente se utiliza en las puntas y en los medios. No se pone en la raíz. Si ustedes se utilizan el acondicionador en la raíz, van a tener el pelo grasoso. Pero hay gente que tiene el pelo súper seco y que no necesita sino lavarse el pelo una vez a la semana y no es ni ya, y les dura perfecto y se peinan y les dura más el peinado toda la semana. Y también depende de lo que tengan en el pelo. Por ejemplo, un pelo virgen que no tiene nada pintado, nada dañado, va a ser más, generalmente tiende a ser más graso, o sea, a tener más aceites esenciales, porque estos reflejos lo que hacen es dañarte el pelo y deshidratarlo y maltratarlo. Entonces, pues es un pelo seco comparado a un pelo pues que está saludable. Entonces, yo siempre he dicho, no siempre ese maltrato es malo, o sea, no me vayan a matar aquí por decir eso, pero a mí me parece más lindo un pelo que está un poquito dañado, como por ejemplo esto que tiene un poquito de color, que está un poquito como con textura, a un pelo pues silky, virgen, sin nada. Uso shampoo en seco siempre, es mi mejor amigo y este es el que más me gusta y he visto gente decir que esto es horrible, este es el que más me gusta a mí, me encanta. Y el original, de todos el original. Voy a conseguir accesorios y les hago video de accesorios y de peinado. Aparte de los reflejos claros que tengo, que tienes en el cabello, nada. Eso es lo único que me hice. Los reflejos y pues la peinada y el producto que acabamos de hacer. De resto no tengo nada más. Este, el color oscuro que ustedes ven, es mi color de pelo. Un video.
Sí, les voy a hacer un video como de rutina de la mañana, más o menos, pero para lavarlos, lo que pasa es que para lavarlos solo 2 días a la semana, lo que les digo, es un proceso de tiempo, simplemente me lo lavo lavándomelo 2 días a la semana, pero para eso hubo unas semanas que me tuve que aguantar con el pelo medio grasoso, haciéndome colas, rascándome de todo, pero pues acostumbrarlo así. Obviamente hay semanas que son diferentes, hay semanas que han pasado 2 días y, o sea, me pica la cabeza, depende también de cuánto producto haya utilizado y me lo lavo, o sea, no me aguanto, yo no me aguanto tener el pelo sucio porque me empieza a picar acá y me empiezo a rascar y me empiezo a hacer heridas, entonces no me aguanto, me tengo que lavar el pelo. ¿Tengo un color de base que no sea mi pelo natural? No. Este pelo oscuro es mi pelo natural. Lo único que tengo es lo que les dije ahorita, que en algunos, por ejemplo, si ven, no sé si alcanzan a ver ahí, algunas iluminaciones me quedaron como muy marcado el gorro, ¿cierto? Porque este era el gorro y yo me lo saqué así, entonces quedó muy marcada la raya. Cogí un color oscuro parecido de hecho creo que es un poquito más oscuro a mi pelo normal. Y con una brochita pequeñita le puse en la raíz ahí un poquito para que se difuminara y ya, pero solamente en la raíz un poquito, o sea, no me pinté todo el pelo con eso. Y no me lo dejé el tiempo pues normal que decía la caja porque el color es un poquito más oscuro que el mío, simplemente un poquito para que manchara ahí la raíz y no se viera como el machetazo, sino un poquito solamente. ¿Por qué no te gusta el shampoo en seco? A mí no me gustan todos los shampoos en seco. Hay muchos shampoos secos que odio, que no me gustan, que probé y que me parece que es peor lo que hacen a lo que ayudan. ¿Por qué no te gusta Cristina? ¿Quién es Cristina? Ah, ¿por qué no te gusta el shampoo seco, Cristina? Ah, ya, ya entendí. De pronto no te estás echando suficiente o estás usando uno que no te sirve a ti. El champú seco siempre, cuando lo vayan a usar, tienen que revolverlo muy muy bien porque esto es como un polvo que está por dentro, más o menos. Lo revuelven muy muy bien y lo tienen que usar desde lejos, o sea, no lo hagan cerquita porque primero no quieren mojar el pelo y no quieren que les quede blanco. Entonces, para que no les quede blanco, lo tienen que usar desde lejos. Y yo les recomiendo hacer como pedacitos y no uno entero. Entonces, bien revuelto. Y ya. Y con la mano lo hacen así para que quede por todas partes. Y ya. Life de outfits en cuarentena. En pijama. Oigan, les voy a empezar a hacer outfits, lo juro. De hecho, estoy a punto de comprar un espejo para poder, porque es que lo que pasa es que es muy difícil mostrarse a uno mismo como cuerpo entero si uno no tiene un espejo y no tengo un espejo de cuerpo entero. Entonces, es muy complicado, pero estoy en proceso de comprarlo. De hecho, la persona que tiene el espejo me lo tiene que Me debería escribir hoy porque me tenía que escribir ayer y no me respondió, pero lo estoy consiguiendo solamente para cumplirles con lo de los outfits, porque sé que, o sea, es lo que más me han pedido. Increíblemente porque pensé que eso no. ¿Cada cuánto te retocas los reflejos? ¿Solo te lo haces desde la mitad hacia las puntas? Me lo retoco cuando no me da pereza. Esa es la verdad. Nunca es como que siempre me dejo un poquito en la raíz, o sea, yo necesito esa raíz oscura. Cuando tengo los reflejos hasta la raíz raíz, o sea, cuando me pongo mona desde la raíz raíz, no me queda bien. Necesito esa raíz oscura. Miren, cuando me lo corté, tenía los reflejos por lo menos hasta aquí, pero pues como que eso no me afecta, como que cuando me empiezo a sentir muy peli oscura, como que me hago un peinado y me veo peli negra, pues no peli negra, pero sí peli oscura,
Ahí es cuando digo como, uy, ya me toca hacérmelo, pero no es como que tenga cada 2 meses, me lo hago cada 15 días, cuando no me da pereza porque me cuesta mucho, sobre todo, bueno, ahorita con el pelo cortico no fue tan grave, pero el gorro con el pelo largo me jalaba mucho el pelo y me dolía la cabeza, entonces como que le huía mucho a eso, pero ahorita que me lo saqué con el pelo cortico no fue tan grave y me lo pude hacer yo sola. Y quedé llena. Lo hago solo en la mitad de las puntas, no. Me hago primero las puntas para que me queden más monas las puntas y después me lo pongo hasta la raíz del gorro, pero es que el gorro no llega hasta la raíz raíz. Eso fue lo que hice. Por eso esta vez me quedaron como más hasta acá. Antes no me lo hice hasta la raíz raíz. Pero pues eso ya depende del look que ustedes le quieran dar. Esta vez me lo hice hasta la raíz raíz. Pues no raíz raíz, raíz de hasta el gorro, mejor dicho. Uy, me compliqué. Videos de rutina de noche, mañana y fin de semana. Vamos a empezar con la rutina de la mañana, que es la que tengo más o menos hecha como rutina real. El hold de Shane, sí, pero Shane. No estoy segura. Problema es que me toca comprar la ropa. Pero quiero hacer una como para verano. Es que ahorita en invierno, uy, no me dan ganas de nada. Pero sí, vamos a hacer uno porque ya hice uno y ese estuvo chévere. Y la verdad todavía utilizo cosas de ese haul, de cuando compré esa ropa. Hay tiendas en especial que les gustaría ver porque es que siento que es cool hacer tiendas que todas podamos conseguir. Creo que quiero hacerles uno de Zara, por ejemplo. Hay tantas cosas que quiero de Zara, pero no sé si a todo el mundo le guste. ¿Qué tal voy con las caminatas? Íbamos perfecto. La verdad es que nos ayuda un montón como a despejarnos y a ponernos en modo listo. Ya llegamos a la casa y vamos a hacer. Salimos temprano, o sea, a las 10 de la mañana, ya a 10 y cuarto llegamos a la casa y nos queda ya toda la mañana y toda la tarde para trabajar y ya hicimos ejercicio y nos movimos un poquito a esa hora. Pero ha estado lloviendo, o sea, ya 2 días, por lo menos 2, 3 días de aguacero total que no hemos podido salir porque, pues, ¿quién va a salir con ese clima? ¿Qué? ¿Con empiezas los vlogs? ¿Cómo así, Tania? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Mi café ahora es café frío. Vamos a hacer vlogs también. Todo cuando llegue el computador, mejor dicho, va a tener esta tarea. Dermatitis seborreica y ese tipo de shampoo en seco me mata. Sí, de pronto te sirve más el. Pero porque te mata. O sea, te da en la cara. O sea, sí sé que es la dermatitis seborreica, pero te da. O sea, cuando el pelo te toca la cara, ¿te da en la cara o te da en el cuero cabelludo? Sí, es que yo siento que Sara, Mango, todo es muy mi estilo. Listo, hagamos por Instagram. Miren, los que no me siguen en Instagram, síganme en Instagram porque es que allá me queda más fácil hacer las cosas más genuino. No, no genuino, pero sí más como natural, como del día a día. Como estoy en bata hoy y tengo un barro, igual voy y les hablo. A cuando voy a hacer un video y todo es como más preparado y más complicado. En cambio, en Instagram como que estoy intentando estar más presente. Además, porque a veces de verdad siento que como que grabo video y hasta la próxima semana hay video y como que queda mucho tiempo en la mitad y a veces como que vuelvo a llegar al video, digo como no les hablo hace 1000 años. Entonces por Instagram como que lleno esa parte porque me las extraño, aunque no lo crean. Vamos a poner romántica.
Sí, estoy en lo que estoy haciendo en estas semanas mientras me llega. Ya les dije que me llega el 31 supuestamente. Es intentar convertir, como reinventar mi, ¿cómo se dice? Como mi proceso. Porque estaba trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y me sentía como un hámster que trabajaba mucho pero no avanzaba mucho. Y no quiero volver a eso. Entonces, quiero lograr inventarme o diseñar un proceso, una rutina que me ayude a trabajar eficientemente, pero no a trabajar mucho. Sí, porque pues quiero, la idea es que, o sea, yo hago los videos porque yo los disfruto un montón, yo disfruto ponerme aquí, mover la luz, mover el fondo, la cámara, yo disfruto eso y quiero seguir disfrutándolo. En el momento en que se me vuelva algo aburrido o que me esté como afectando, le dejo de, esa soy yo en la vida, como en ese momento se me sale el corazón y como que ya no lo quiero volver a hacer nunca. Entonces, pues esa no es la idea. Por eso es que ustedes me ven cambiando todo el tiempo de fondo, cambiando todo el tiempo de luz, cambiando, siempre intento hacer como cosas que me estén como reinventándome. Entonces, quiero que el proceso que no es de grabar, sino todo lo otro que ustedes no alcanzan a ver, pero que es un montón de trabajo, se vuelva también ameno y no que se vuelva una tortura, porque no quiero eso, sobre todo porque cuando salga de la cuarentena, pues voy a estar trabajando en mi trabajo de la vida real, que es de la vida real, que es que yo soy maquilladora y yo trabajo como maquilladora y tengo que dividir el tiempo en las dos cosas y si sigo como estaba antes, no me va a alcanzar. Ahí yo les contesto todas las preguntas y todos los comentarios porque digo, es que, ¿para qué estoy? Obviamente, miren, cada vez se hace más difícil, cada vez hay más comentarios, cada vez hay, llegan personas nuevas y cada vez se hace más difícil contestar a todo el mundo. Yo entiendo por qué una persona que tiene 6 millones de seguidores, pues no le contesta a todo el mundo porque es que es, físicamente es imposible. A menos de que uno tenga pues a otra persona respondiendo comentarios por uno, pero pues como que siento que ese no sería el, no pagué esto, no sería como la idea. Entonces, mientras que yo pueda y dentro de mi posibilidad, siempre voy a responder a todos los comentarios que pueda. Pero entiendo por qué llega un punto en que ya no es, simplemente es imposible contestarle a todo el mundo. Pero pues la idea es que pues yo estoy haciendo esto para ustedes y si ustedes no me responden a mí, o sea, si ustedes no me escriben comentarios, no me hacen preguntas, no, tampoco sé yo qué hacerles a ustedes, pues como qué videos hacerles, porque si no las conozco un poquito, pues tampoco sé qué les puede gustar. Entonces, siempre por favor escríbanme comentarios y háganme preguntas porque eso es lo que me ayuda como a que tengamos una conversación y no que sea yo como un loro mojado solo hablando. Aquí no hay Forever 21. Lo cerraron. Me va muy bien con mi trabajo de maquilladora, sí. Cuando llegué a Australia me tocó volver a empezar, más o menos, porque pues aquí nadie me conocía, yo no conocía a nadie, pero sí me va muy bien. Tengo un Instagram como maquilladora también, se los voy a escribir aquí para que me sigan allá. No. No le doy tanto cariño como al otro, les digo la verdad. Pero allá es donde pongo como todo lo que es solamente de, todo lo que es solamente de maquillaje, como trabajando como maquilladora. Y a veces les he puesto en el otro un poquito, pero siento que no les gusta tanto eso, entonces como que dejé de publicarles mi trabajo como maquilladora. Pero es una parte súper grande de mi vida, pues como que esa soy yo. Por eso empezamos en YouTube, mejor dicho. Claro, hay un shampoo, creo que es de Bioderma, que es bueno para la dermatitis seborreica. Ese nombre es muy feo, ¿no? Seborreica.
Ay, total, a mí ese corte en capas me fascina también. Ese también es, las capas que me hice en el pelo cortico también es exactamente igual a ese corte en capas, nada más pues que desde el pelo cortico, pero es el mismo. Niñas, se nos va a apagar la cámara, nos va a tocar despedirnos una vez más, 1 hora y media aquí. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo. Por favor, déjenme las preguntas que tengan de lo de las ondas. Déjenme también si quieren un video solamente, o sea, no en live, sino un video solamente de cómo hacer esas ondas. Y pues para que no sea como 1 hora, sino un video como específico. Y también escríbanme cómo les va con la peinada del flequillo ahora. Quiero saber cómo les va, si les sirve o si no. Tengo parche colombiano en Australia, amigos de varias culturas. Oasis. Tengo todo lo anterior, pero mi parche más cercano es mitad colombiano. Somos bien latinos. La verdad, yo soy de las que llegué a Australia y dije, no me voy a juntar con colombianos porque para eso me vine al otro lado del mundo. Y después uno se da cuenta que le hace falta la casa y se le olvida todo eso. Entonces, sí, colombianos, chilena, italianos, de diferentes partes. Pero tengo como, es que tengo diferentes grupos, no es como un parche, sino diferentes amigos de diferentes partes. Ay, pero es que yo las siento como si fueran amigas de toda la vida. ¿Te las hiciste? ¿Te hiciste las ondas también? Me promocionan. Por favor, promocionen ustedes con todos los que conozcan a que crezcamos esta familia. Y nada, nos vemos. ¿Quién va a estar acá? Nos vemos el próximo live. Es el 20. ¿6? Sí, bueno, para mí el 26, para ustedes el 25, creo. No importa, igual está ahí ya programado para que prendan las notificaciones y nos vemos ahí. Ondas y peinados en pelo corto, sí, lo voy a hacer. Déjenme todo eso, por favor, en los comentarios de los videos para que a mí no me olvide. Y vamos a ver si seguimos, o sea, igual así llegue el computador, seguir haciendo lives más seguido. A mí, les voy a decir, la verdad, a mí me ponía muy nerviosa, me pone muy nerviosa todavía los lives, porque siempre pienso que no se va a conectar nadie. Anoche, de hecho, tuve pesadilla con el live, pensando que no lograba, o sea, que llegaba tarde y no podía, y les estaba intentando hacer historias para decirles que iba tarde y no podía hacer las historias y casi me muero, me he hecho pesadilla. Una y media en la mañana, no, a dormir. Gracias por conectarte hasta tan tarde. Vamos a ver si hacemos también un live extra en Instagram. Y estoy diciendo cosas aquí sin pensarlas, pero sí, para que hagamos lives igual también más seguido, para que tengamos estas conversaciones así que me parecen cool. Y les voy a dar una primicia para todas las que están en este momento. Voy a planearlo bien, pero voy a hacer un curso. Este es, aparte de YouTube, aparte de Instagram, es un curso pagado, pero no va a ser caro, va a ser por ahí entre 15 y $20. Estoy decidiendo si lo hago de peinado o lo hago de maquillaje. Creo que lo voy a hacer de maquillaje, porque pues con el pelo corto ya me queda un poquito difícil. O si lo hago de peinado, de pronto puedo hacerlo con un maniquí que tengo lo voy a planear bien. He hecho varios. He hecho varios, pero hice uno hace poquito y nos fue súper bien, como maquillaje básico, desde cero,
como parche de amigas, solamente hicimos un grupo de 7 personas, súper personalizado, quedaron fascinados, les encantó, quedaron divinas, después me mandaron fotos y creo que lo quiero repetir. Pero entonces para que los vean, porque ese curso no lo promocioné nada por YouTube, todo fue por Instagram y fue muy cortico, como que lo dije y a los 7 días fue el curso. Pero entonces les voy a decir desde ya que lo voy a planear y lo voy a estar publicando por Instagram, porque es que en YouTube no tengo ni idea de dónde publicarlo si no es un video. Entonces por Instagram se los voy a estar publicando, pero ese ya es curso por Zoom aparte y les doy todos los detalles. Yo sí, eso es lo que estoy diciendo. Pues curso personalizado por Zoom. Sí, ese curso que les conté que ya hicimos me pareció muy chévere porque fue curso básico, básico de lo básico, de 0 a, no a 100, pero de 0, como todo lo que uno necesita básico para entender el porqué de las cosas y cómo se utilizan, qué productos puede que necesiten. Yo, digamos que les digo como los productos que yo voy a utilizar, pero no necesariamente ustedes tienen que tener todos esos productos, sino que ya en el curso ustedes dicen, ah, bueno, me gustaría tener esto, me gustaría tener esto, o esto no me hace falta, para que ustedes también construyan su propia cosmetiquera y sus propios productos y sepan qué es lo que necesitan para que sea lo que ustedes quieren. Y es un curso, ustedes, pues bueno, ustedes ya me conocen lo que, como explico yo, que no es como yo de pararme aquí en maquilladora a decirles como profesionalmente las palabras técnicas, sino nada, de tú a tú, calzón quitado, decirles cómo se hacen las cosas, o sea, para que sea muy fácil de entender para una persona normal y no para alguien que se va a dedicar a maquillar. Entonces ahí les dejo el dato y me voy a despedir porque se nos va a apagar la cámara en cualquier momento. Las amo, gracias a todas por estar acá. Tantas hasta al final. No puedo creer que estén casi 2 horas aquí pegadas conmigo. Muchas gracias. Sí, en el curso les explico todo. Todo, preguntas, miren el curso. De la vez pasada creo que duró unas 4 horas, casi 4 o 5 horas, o sea, se nos fue volando porque fue, o sea, por eso hago grupos súper chiquitos, porque quiero que cada una de verdad pueda preguntar y explicar todo hasta lo mínimo. Y si hacemos un grupo muy grande, pues no se puede eso porque sería eterno. Entonces es más como un masterclass, pero no, yo quiero que sea como curso personalizado para cada uno. Las amo, nos vemos entonces el 25 para ustedes, 26 para mí. Mejor dicho, no las confundo, ahí está programado para que prendan sus notificaciones. ¡Chao!